Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos como siempre a otro episodio más de Personas 5 Royal, porque tenemos todavía para largo, porque no llevamos ni 40 horas de juego todavía. Así que, pues bueno, pues como siempre, vamos a continuar donde lo dejamos en el vídeo anterior, que os recuerdo que todavía tenemos que esperar a que Futaba se despierte, pero me da a mí que va a ser game over, porque es que no sé qué coño tenemos que hacer para despertar a Futaba, salvo que la última vez nos dijo el gato que tenemos que solamente esperar. Así que no sé, yo quiero pensar que nosotros mismos tenemos que hacer algo para ayudar a Futaba a recuperarse, pero es que no sé. De todas formas, nosotros vamos a continuar y vamos a responderle a Makoto. Ahora toca esperar. Ah, cierto. ¿Crees que podrías ayudarme a cambiar de perspectiva? No creo que mi vínculo con Makoto se vaya a fortalecer aún. ¿Qué vas a hacer hoy? Vamos a algún sitio divertido. Vamos a ampliar nuestros horizontes. Pues vayamos a Shibuya. Parece que Makoto se está divirtiendo. Diría que ha descubierto algo nuevo. Siento que mi vínculo con Makoto se fortalecerá pronto. ¿Ya está? ¿Solamente esto? Pues vaya, chico. Antes de ver quién es, ¿tienes alguna noticia? Venga, sí, vamos. Quería hacer otra cosa distinta. Vienes mucho por aquí, ¿no? No es que me importe, pero no te metas en líos, ¿vale? Tenemos objetivos sin identificar, ¿no? Quizá podrías enterarte de algo más mientras trabajas. ¿Cómo? Objetivos sin identificar. Ah, bueno, a los hijos de puta de... Si sigues viniendo por el bar, te vas a descarriar. ¿O es que te interesa trabajar aquí de noche? Quiero trabajar a tiempo parcial. Pues puede que no lo sepas, pero tienes potencial, jovencito. Te enseñaré cómo funciona el lugar, no te preocupes, no harás nada ilegal. Vale, gracias, voy a cambiarte. Vaya, qué trabajador. Bueno, creo que va siendo hora de que me vaya. Bueno, al final... Bien, deja que te explique cómo vas a hacer lo que vas a hacer aquí, cariño. Es tu primera vez, así que... Puede que te dé un poco de miedo, pero cálmate, está chupado. Necesito que me ayudes con algunas tareas del bar. Lavar los platos, limpiar mesas y cosas así. Yo tengo que entretener a mis clientes, por lo que no puedo hacer esas cosas, por eso estás aquí. Ya lo sabes, todo explicado. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Me tengo que vestir de mujer? Ah, ¿te interesa? En tal caso podría ser tu productora. Es broma. No quisiera incumplir ninguna ley de entretenimiento para adultos, así estás bien. ¿Tienes alguna pregunta más? ¿Tengo que tener cuidado con algo? Veamos... Aquí solo estoy yo, así que a veces no puedo prestar atención a todos mis clientes. ¿Te importaría quedarte vigilando en esos casos? Seguro que también querrán hablar contigo. No te preocupes, todos son encantadores. Será una buena experiencia para ti, sin duda. ¿Tienes alguna pregunta más? Veo mucho alcohol. Eres menor, ¿verdad? Pues por favor, el alcohol ni tocarlo.
Me refiero a que ni lo tomes, claro está, ni que lo sirvas. Para eso estoy yo, descuida. Bueno, te vas a tener que poner ya al lío. Los clientes estarán a punto de llegar, así que buena suerte. Nana. Ne, imagínate que tuvieras que travestirte para esto. Me habría encantado verte todo emperifollado. Gato, por favor. Cabrón. Gracias por la ayuda. Siendo menor, tendrías que ir tirando ya para casa. 7.800. Hostias. Muy bien, ya puedes irte a casa. Aún eres menor de edad y Shinjuku es un lugar peligroso de noche. Uy, casi se me olvida. Tenemos muchos más clientes que vienen todos los domingos. Supongo que están intentando asumir que tienen que volver al trabajo. Bueno, dejo caer que necesito más mano los domingos. Cualquier ayuda es bienvenida. Esperaba obtener más información sobre nuestro objetivo, pero supongo que no es tan fácil. Pasemos por aquí más veces. Es fácil que ver la cara del cliente porque el sitio está a reventar. Ahora se puede confiar más en ti. Oh, gracias, que hemos subido. Gentileza, pero no sube de nivel. Deberíamos irnos a casa, me está entrando sueño. Sí, ya. Recompensa obtenida, estudiante que trabaja. Viernes 19. Oye, ¿no deberías decirle a los demás los de los objetivos de Memento? No. ¿Quién tenemos por aquí? No. Venga, sí, vamos ahí ya. Vamos. Venga. Va a dar una vuelta. ¿Qué tal si nos vamos a Shinagawa? Bueno, venga, vamos. Tengo para mí. Vi esto antes en la tienda de regalos y me pareció tan mono que no pude resistirme. Toma. Muñeco de babosa marina. Ah, gracias. Bueno, pues ya está, hemos terminado. A ver, ¿quién tenemos ahora? No. Hoy vamos a dedicarle el tiempo a limpiar el local. ¡Ah, venga ya! Joder. Día 20. Por favor, Futaba, despierta ya. A ver quién es ahora. Hola. Hola, ¿estás libre hoy? Me han dado permiso para practicar en el gimnasio del instituto. Podríamos ir a entrenar un rato, ¿te parece bien? No creo yo que tengamos que hacer algo para despertar a Futaba, ¿no? Antes vamos a salir.
¿Cómo? Ah, vale, lo de Alibaba. Bueno, pues chicos, pues vamos a la casita del jefe. La jaula de bateo. La casita del jefe. Bueno, pues. Perdón, el teléfono hace cosas raras. Se ha apagado sin venir a cuento, pero parece que ya funciona. Hasta luego. ¿Quieres ir a la cafetería por algo de comida primero? Me adelantaré para coger sitio. Allí te espero. Vale. Siento haberte llamado tan de repente. Desde que hablamos he intentado pensar en algo que no sea la gimnasia y algo que me interese. Y me he dado cuenta de una cosa. Mira esto. ¿Te interesa la cocina? En gimnasia hay que controlar la dieta, así que yo misma preparo mucho de lo que como. Pues eso, como quería darte las gracias, te he cocinado algo. Esta es la primera vez que cocino para alguien que no es de mi familia, así que recuperaré la confianza en mí misma. Lo he hecho teniendo en cuenta tu metabolismo y el ejercicio que haces, ¿lo quieres? ¡Qué buena pinta! Y es todo tuyo. El pollo y los huevos son para el cansancio. También hay alubias y arroz integral. Controlar el peso es importante para una deportista, pero también se necesita energía y aguante. Solemos tomar muchas proteínas y poca grasa, y necesitamos hierro para tener aguante y vitamina B para tener energía. Espera, ¿estoy concentrándome de nuevo en la gimnasia? En fin. ¡Al ataque! Parece demasiado. Hoy tengo entrenamiento, así que es la cantidad ideal para mí. ¿A qué viene tanto escepticismo, Kyle? Parece lioso, pero no es para tanto. No te preocupes, he calculado las calorías, las quemaré toda entrenando. Ánimo, a acabar antes de que te des cuenta. Kyle, ¿estás bien? Tienes los ojos llorosos. Es especial, sin duda. ¿Tú crees? No está tan raro para un atleta. No hay que colarse con las especias, así que he puesto las justas. ¿No tiene sabor? Perdona. Sí, es el sabor que estaba buscando. No sabía muy bien qué especias usar. A todo el mundo le gusta el curry. Así que aposté porque supieran a tope a curry. Lo siento, ¿no te gusta mucho el sabor? ¿Prefieres la comida muy picante? ¿Hay una tercera opción? Lo siento, me ha salido todo mal. A ver si consigo algún condimento que cambie el sabor. Verás cómo te gusta. ¿Deberías coger mayonesa o salsa de soja? ¿O mejor miso? ¿Crees que el doctor Maruki tendrá sal? Cálmate. Ah, tienes toda la razón. Debería comprar algo que puedas comerte ahora mismo. Vamos a comer. Esto, pero... Siento que no haya salido perfecto. Se me ocurrió prepararte algo, pero no me decidía con el sabor. En definitiva, que lo siento. ¡Qué vergüenza! Pensaba que estaba perfecto cuando te lo he dado, pero ahora... No te rindas, chica. Es verdad, cuando fallas debes levantarte de nuevo. La próxima vez te preguntaré qué te gusta antes de cocinar. La próxima vez compraré salsa Megiddo que pica mucho. Siempre me ayudas a salir adelante. Si no te tuviera, habría dejado que mis errores me afectaran y recaído en la depresión. A lo mejor esta confianza me ayuda a descubrir quién soy. Quizás. En cualquier caso, lo único que puedo hacer es avanzar. Kyle, espero que sigamos ayudándonos a mejorar. Su arcano al mayor nivel 3.
¿Cómo? ¿Que esta solamente tiene el nivel 5? ¿En serio? Qué raro, ¿no? Vale, ahora que hemos obtenido todos los nutrientes necesarios, pasemos a la siguiente fase. No quiero pasarme de la raya, pero vas a entrenar mucho más que antes. No bajes el ritmo. Sí, ya lo... Futaba te lo prometió. No, seguro que lo conseguirá. ¿Quién es ahora? ¿Cómo está Futaba? No me han dicho nada. Tío, que no podemos dormirnos en los laureles. Tenemos hasta mañana. Si Futaba no se ha despertado para entonces, pero en realidad hay algo que pueda hacer aunque se despierte. Sinceramente, no lo sé. Bueno, nuestra única opción es confiar en ella. Ya. Sí. Si lleva tanto tiempo durmiendo, ¿creéis que está teniendo alguna especie de sueño largo? Se suele decir que los sueños no son más que la clasificación de los recuerdos. Necesita mucho tiempo para enfrentarse a sus problemas del pasado. ¿A su pasado? ¿Creéis que se está enfrentando a toda esa mierda ahora mismo? Si ese fuera el caso, necesitaría mucho más tiempo, creo yo. Pero teniendo en cuenta que no, que nos tiene a sus pies, creo que es capaz de conseguirlo. Yo confío en Futaba. Sí, en efecto. Bueno, llámanos si pasa algo. Contamos contigo. A ver quién tenemos ahora. No, lo siento, pero tú... No. ¡Hostia! El vagabundo. El que yo pensaba que nos iba a dar información del abusón de... Ah, no, pues es este. Es distinto, entonces. Con que quieres saber lo que se cuece en los bajos fondos. En internet se encuentra cualquier cosa, ¿sabes? No, es que estás buscando algo más. Lo veo en tu mirada. ¿Quién te envía? No te lo puedo decir. ¿Aferrándote al código de honor? Nada mal para alguien de tu edad. Tú actúa como si yo estuviese murmurando tonterías, ¿vale? Tampoco prometo que vaya a decir nada interesante. Un ejecutivo de la mafia de Hong Kong vino a Japón por año nuevo o así. Dicen que cerró un trato con un gran inversor asiático por un valor de 100 millones de yenes. Se supone que algo así de gordo armaría revuelo. ¿Y si han alquilado un local de alto copete para que sea lo más privado posible? Pero, ¿qué sabré yo del tema? No he oído nada más. Y eso es todo, lárgate. Hostia. No sé. Tu tienda... sigue siendo la leche, tienes buena mierda, igual. Es todo un halago viniendo de ti, Tsuda. Fijo que puedes empezar una guerra con unos modelos así de realistas. Son increíbles, en serio. Bueno, es hora de que me vaya. ¿Eh? Bienvenido. Muy bien, Iwai. Me llevo una de cada de las que me has enseñado. Me hace falta un arsenal. ¿Cuánto tiempo tardarán? Depende de lo rápido que me traigan las piezas. Puede que algunas las paren en aduanas. Una vez allí, el tiempo que tarde no es cosa mía. Oye, Mune, tu hijo se llama Kaoru, ¿no? Sí. Muy bien, si no me las entregas a tiempo, es posible que se entere de tu secretito. Haz el favor, Tsuda. ¿Cómo le sentará a un adolescente saber que su padre ha estado en la Yakuza? Si no se lo toma bien, siempre podemos venderlo de nuevo. Vale. Pediré que se den prisa con el pedido, ¿contento? Y tanto. Espero tener noticias tuyas pronto. Nos vemos. Siento haberte hecho esperar, chaval. Tss.
¿A qué se refería con venderlo? Olvídalo. Ah, lamento que hayas tenido que ver algo así. Bueno, ¿cómo te ha ido? ¿Has oído algo interesante? Un trato de 100 millones de yenes. Así que alguien ha hecho un trato con la mafia hongkonesa por un valor de 100 millones de yenes. Y sucedió por año nuevo así, ¿no? No me extraña que Tsuda estuviese involucrado. No para de fardar de un golpe que dio al poco de empezar el año. Debería investigar un poco más por mi cuenta. Bien hecho, le voy a pegar un buen susto a Tsuda con esta información. ¿Y mi recompensa? ¿Nunca te han dicho lo perdigueño que eres? En otro momento, ¿vale? Tío, qué ganas tengo de verle la cara a Tsuda. Hace mil que no estaba tan emocionado. Y todo gracias a ti, chaval. Has resultado a ser de muy útil. Al nivel 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Volveré pronto a casa y pasaré un buen rato con Caro. Lo has hecho de puta madre, chaval. Venga, pírate ya. Venga, no quiero destreza, quiero gentileza. Yana. A ver quién es ahora. Oye, soy yo. Quería advertirte antes de irme a casa con Karu. Me has conseguido muy buena información, te lo agradezco de verdad. Pero Tsuda te ha visto la cara. Igual nos metemos en un lío. ¿Es una amenaza? ¿Qué va? No es eso. Solo quería prevenirte. Pero por esa mierda, Tsuda sabe que, como mínimo, nos conocemos. Lo que significa que la treta que organizamos con masa no funcionará. Bueno, a lo hecho pecho. Si un método no funciona, hay que usar otro. Pensaré en el siguiente paso. Mientras tanto, nada de tonterías. Cuando necesite tu ayuda, te avisaré. Espero que estés preparado. Pues supongo que sí, y bye. Mañana es el día, ¿verdad? ¿Los ladrones fantasmas no piensan hacer nada? Oye, ¿y qué vamos a hacer? Nunca debería haber confiado en los ladrones fantasmas. ¿Qué va a pasar mañana? Pues ni idea. Porque ni yo mismo lo sé. Domingo 21. Se supone que hoy ataca Mech, ¿no? Me temo que los ladrones fantasmas no pueden hacer nada. Mech ha sido demasiado para ellos. La bolsa de valores vuelve a caer en picado. Puede que el verdadero objetivo de Mech fuera... No sé. Oye. ¿Cómo está Futaba? Igual que siempre. だから毎年こうやってな。お前の分もあるから。双葉な。若葉にそっくりだよ。頭がいいところも常識では測れないところも。若葉よ。仕事も子育ても充実してる時にいきなり死んじまいやがって。そういやお前。 Intentando sacar mi información sobre la investigación de Wakaba. Eso es lo que oímos en el palacio. その研究をめぐって、ごたごたがあったんだが。当然、若葉も巻き込まれてた。それでな、若葉の死因だが、自殺ってことになってるが。Yo también tengo mis dudas, Sojiro. 不審?他殺なのか? 研究内容を奪って利用したい輩がいたとかな。誤解するな。証拠は一切ない。 だから双葉には言ってない。余計に悩ますことになるかもしれないからな。双葉もパレスで不信感を覚えたようだったな。
ただ、俺、後悔してることがあるんだよ。若葉な、死ぬ直前、SOS を発してたんだ。死ぬかもしれないってな。冗談だと思って流しちまったんだけどよ。もし真面目に受け取ってたら。俺が双葉を引き取ったのは、食材の気持ちもあるんだ。双葉は何の責任もないのにひどい目に遭った。心ない連中から罵られ、かわいそうに。なあ、心の傷ってよ、どうやったら治るんだよ。俺もそう信じて待ってるけど。お前。Futa, ¿va? ¡Nurui! ¿Cómo no lo ni no? ¡No! ¡So no te lo digo! ¡Cómo te lo digo! ¡Hiki no lo ¡Dame acá! ¡So ya me da! ¡O my god, lleno soto ni debe nante! ¡Sinpai coqueta! ¡So! そうか。ところで今日何日だっけ？え？21日だよ。何かあったような。めっちゃ。あ、それだ。今からやるぞ。来い。Ben, gracias, chica.Parece que algunos cajeros automáticos no funcionan. He oído que alguien está manipulando el sistema. ¿Ha sido Metzen? No, no puede ser. ¿Dónde está la policía? Son unos incompetentes. Ni los ladrones fantasmas han podido pararlos. Ahora me toca ayudar a mí. Metzi, ¿cómo podemos freírlos? Ten cuidado.No, voy a ser implacable. Oye, Futaba, chica, no hay que todo. Mañana un taro, ¿no? ¡No! ¡No, coca, chaveta! ¡Jeje, otra que se sorprende! ¡Yume! ¡Muy canero! ¡Yume, ya no hay! ¡Oquiero! ¡Nanto que hiciste, cre! Te lo explicaré luego. ¡Oh! ¡Oh!まあいいか始めるぞ。ずっとカチャカチャやってるだけだが、本当に大丈夫なんだろうな。おい、双葉。聞こえてないみたいだ。すごい集中力だな。散らかってるな。よく集中できるもんだ。なあ、双葉、お前ちょっとは片付けろよ。うんうん、聞いちゃいねえ。しょうがねえ、退屈だし掃除でもしてやるか。はあ、ちょっとはマシになっただろう。どうだ双葉、こっちは終わったぞ。そっちはまだか。ふたは。まるで聞いてね。待つしかないか。おったー。どうした？何が起きた？終わった。終わったって何が終わったんだ？急になってる。なんで？掃除してやったんだよ。それより終わったって本当か？メジエドの方は片付いたんだな。片付けたら部屋が片付いた。なんか知らないけど。よし。双葉。おい、双葉どうした？Otra vez a dormir? Ah. 寝てやがる。よくわからんが片付いたらしいな。我が輩たちも帰って寝るとするか。
He oído que alguien se ha metido en los servidores del banco. Bah, tiene que ser mentira, es imposible. ¡Qué miedo! ¿Qué va a pasar? ¿Va a hacer algo la policía? No me digas que van a ignorarlo. No pasa nada, seguro que los ladrones fantasmas acaban haciendo algo. Pues no sé. A ver quién es ahora. Futaba se ha despertado. Alucinante. ¿Se ha resuelto el asunto de Mets? Y más importante, ¿cómo está Futaba? Se ha vuelto a dormir. ¿En serio? Estará agotada, cosa que me parece normal. Si a Mets le ha afectado, seguro que sale en primera plana. Eso debería ser suficiente para confirmar si ha ocurrido o no. ¿Y por qué no vemos las noticias? Sí, deberíamos quedar en el Leblanc como siempre. Hasta mañana. Gato, no lo sé. Sí, vamos a quedarnos por aquí. Has acabado de... Ah, vale. Genial. Ahora sabes apreciar en profundidad el arte cinematográfico y de DVD. A partir de ahora, ver películas de DVD repercutirá en ti de forma aún más positiva. Ah, genial. Pasamos al lunes 22. ¿Pero esto qué es? ¿De verdad? No puede ser, no me lo creo. Esto no es una broma, ¿no? ¿Han perdido? ¿Cómo es posible? A ver qué nos cuentan. Oye, han venido tus amigos, baja. Sí, Ryuji, ya sé que estáis aquí. Por fin te has levantado, ¿eh? Aunque estés de vacaciones.本日未明、アッカー集団メジエドが開設するホームページが改ざんを受けているのが発見されました。トップページには、怪盗団のものと思われるマークが掲示され、メジエドのメンバーと見られる日本人男性の個人情報が不正に公開された模様です。話題になってた奴らか。メジエド側からの反応はありません。なお、彼らが予告していた犯行ですが、今現在までに行われたとの情報はありません。 一連の事態を受け、取りやめたとの憶測も流れています。よっしゃ。やった。ええ、揃いも揃ってニヤニヤしやがって。気持ち悪いぞ。営業妨害だ。 CM の後は各分野からゲストをお招きして詳しいお話を伺います。客いないっすよ。 うるせえな。役も夏休みなんだよ。つか気づけば夏休み終わっちまうよ。まだ10日もあるぞ。どっか行きたいけど、双葉ちゃんを放ってはいけないよね。気になることもあるし、例の研究とか。今起きたのか。おはよう。 警戒されているようだな。ねえ、上行かない？お客さんが来たらますます縮こまっちゃうよ。ふたば、こいつらと遊んでやってくれ。常連さん来る時間だし、店に居座られちゃ迷惑だ。ハッカーによる被害がゼロに終わったのは結果論でしかありません。
Mierda. Me he equivocado de botón. Pero ese puto político de mierda es el que nos hizo cometer el crimen. Le tengo unas ganas que espero que sea nuestro siguiente objetivo. Y volvemos al futuro. ¿Otro confidente nuevo? ¿O no? Puede que no.解凍弾が盗んだのは、あくまでもさくら双葉の心だけ。メジエドは彼女が現実のクラッキングで潰したっていうの。確かに起きた事実とは合致するけれど、もし本当なら意識若葉は自殺ではなかった。研究を潰す目的の第三者によって命を狙われた若葉の死は2年前、あれが起き始めた時期とも一致する。まさかマダラメやカネシロが言った異世界を使う別の悪人。実在するの？騒がれてる精神暴走事件のこと少し話したわよね。人が急に意識を失ったり凶暴になったり、なぜだかそんなことが続いている不可解な事態、世相の乱れだとか、そんなことで説明がつく話じゃない。私はあれは人為的に仕組まれた一連の事件だと睨んでる。 ずっと手口の謎が解明を阻んできたけれど、君の出現で可能であることがほぼ実証された。ところが肝心の君の証言を取ってみたら、別の悪党が浮かび上がるなんてね。そいつのこと、君たちはどう見ていたの？ El verdadero delincuente. 自分本位な言い草ね。人の心に勝手な手出しをするのは怪盗団も同じじゃなくて？ まあ、どうだったにせよ、君たちにも相当な覚悟があったことは確かなようね。君なのか、それとも別の誰かなのか、どちらにせよ必ず突き止めるわ。よし。じゃあ次の犯行の話に移るわ。 奥村邦和、当然知っているわね。何しろこの男は、この件に関する証言は重いわよ。理由はわかるわね。心して答えなさい。君たちはこの奥村に何をしたの？ノセキネセステ。 しかし、まさか認知上の人物があんな怪物に大化けして襲ってくるとはな。今後はシャドウだけが敵とは限らないわけか。お城の奴隷とか歩く ATM とか今までは被害者のイメージだったのね。認知上の人間は見た目は生きてるようでも、実際はパレスの景色の一部、建物とかと同じ。言い換えれば、 多分主の認知次第でどんな姿にも強さにもなるのよ。研究でどこまで分かってたのか、ぜひ直接聞きたかったわね。研究な。双葉の母さんがやってたのは認知科学っつうんだったな。これまで聞いた情報を全部まとめると、悪用すると人が死ぬらしく、精神暴走事件に関わっている可能性がある。認知とつく名称からも 異世界との繋がりを感じるわね。しかもその研究は何者かに奪われ利用された可能性がある。双葉ちゃんに偽物の衣装を見せた奴らね。真実ならば許し難い悪党だ。ねえ双葉、他に思い出せることはない？双葉、なかなか手強いわね。 反則でしょ、それ。なあ、一口。ケチ。少し休憩しましょう。考えたんだけどね。
いくら双葉が天才でもそんな簡単に世界的なハッカーを潰せるもんなの？怪盗団を挑発してきたのは日本のやつ。メジエドの中でも日本のやつなんて大したことないの分かってた。なんで分かんの？メジエドの創始者は私だもん。¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea... ¿Cómo? つまり真のメジエドは双葉で俺ら雑魚相手に怯えてたわけ？最初から言えよ双葉。メジエドの名は捨てた。私はアリババだ。双葉、あなたこれからどうしたいの？秘密を知った以上仲間になってほしいところだけど。いいよ。メメントスを探るのも効率よく進むかもね。まあ確かに。双葉マジすげえし、俺ら戦力倍増じゃね？ねえ双葉、私たちのことはどうやって知ったの？内緒。ハッキングはどうやって覚えたの？プライベート。ナビはいつ手に入れてたの？黙秘。なかなかユニークだね双葉ちゃんって。けど会話がこの調子じゃこの先困るよね。せめて普通に意思の疎通くらいはできないと。どうするリーダー。どうやって？まずは打ち解けるところからね。一人ずつ一日ずっとつきっきりで過ごせば少しは慣れてもらえるんじゃない？なるほど。こちらも今は夏休みで時間があるしな。早速明日から始めましょう。なら最後の仕上げで海行こうぜ。人いっぱいいるし、砂漠で干からびたし。それいい。つうか海行ってなかったわ。選択肢あるけど一択のパターンだ。明日は私が来るからよろしくね。俺も手伝うぞ。明日は空いているからな。ありがとう。あとは空いてる人で予定を組みましょう。オッケー。できるかな。なんで我が輩。あいせんや。ストレスは美容に良くないですよ。これが落ち着いていられる？気持ちはわかります。ハッカーの一件で私たちは無能呼ばわり、挙句の果てには怪盗が正義。笑わせないでよ。メジエドを片付けたのは怪盗団自身か、もしくは熱狂的な信者でしょう。Lo de Mech lo han hecho o los ladrones fantasmas o algún simpatizante。一切証拠は残ってませんし、かなりの腕前のようですが、どちらにせよ世間は怪盗団が退治したという認識です。私たちが思ってる以上に怪盗団は急激に支持を得て勢力を伸ばしてる。異常事態ですよ。大衆捜査すら疑いたくなる。それこそ精神暴走事件を目論むような大きなバックがついている可能性も。もっと早く力のことに気づいていれば。あなたがそんな言い方するなんて珍しいわね。こんなの僕の正義が許さない。Sí, sí. ¿Qué te crees tú que te voy a poner las cosas tan facilitas, chico? ¡Futaba! He oído a gente hablar de nosotros en el tren a casa. No paraban de decir todo lo que molaban los ladrones fantasma. Yo también he oído cosas. Se está volviendo un tema de conversación muy recurrente. A decir verdad, un ataque a Meche habría causado grandes perjuicios. Me sorprende que nos admiren por haberlo evitado.
me alegra escucharlo. Sí, se lo debemos a Alibaba. Ha sido de gran ayuda. No ha sido nada. Lo que me recuerda que... ¿Os acordáis de cuando los cajeros y los bancos dejaron de funcionar? Eso fue cosa de Mets, ¿no? No, no tuvo nada que ver. ¿Entonces la exagerada reacción de la gente fuera fue mera coincidencia? O eso, o los rumores no eran ciertos. Veo que participas bastante en estas conversaciones. ¿Tú crees? Entonces me callo. ¿Mm? Creo que no lo pillo, pero juraría que se ha enfadado. Pídele perdón, Yusuke. ¿Yo? ¿Por qué? Oye, ¿de verdad va a ir todo bien? Me preocupa cómo pueden ir las cosas a partir de ahora. Entrenar a Futaba va a ser más duro que despertar corazones. A ver quién es ahora. Esos son mis ladrones fantasmas. Sabía que lo conseguirían. Esto es una prueba de la justicia de los ladrones fantasmas. Puede que tengas razón. ¿Eso crees? Siento muy bien. Hasta la gente que criticaba a los ladrones fantasmas tiene que aceptarlos. La noticia se ha propagado como el fuego. Le daré un empujoncito desde mi web. Seguro que la popularidad estará por las nubes mañana. ¡Qué ganas! Sí, ya, gato. A ver. Guarida de los ladrones... libera a Futaba de su inquietud. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Sí, venga, vamos a ti. Sí, venga, vamos, y total... Este verano será muy caluroso, seguro que rompemos algún récord de temperaturas. Yo preferiría que no, la verdad. Aún así, esta época del año es la mejor para tomarse algo bien fresquito. ¿Tienes mucha información sobre los ladrones fantasmas? Bueno, ya que estamos aquí, no vamos a desaprovechar la oportunidad. A la habitación de Terciopelo. ¿Habrá pasado algo? Seguro. Hola, Igor. ¿Quieres algo de mí, chico? これも構成の一歩。お前は確実に前に進んでいる。主からのお褒めの言葉だ。光栄に思え。ところでまた気になることを耳にしたな。科学者による研究、やはりあの世界はひそかに知れているようだ。しかも研究は奪われ、悪意あるものに利用されている。お前の構成とどのように交わっていくのか。 今のお前にふさわしい新たな力を与えよう。私の助力があるとはいえ、油断はしないことだ。さもなければ足を救われるかもな。 Mayor nivel con Igor. A ver qué me regala ahora. Pensé que no nos iba a dar algo, pero parece que no. Pasamos al martes 23. Sabía que los ladrones fantasmas lo lograrían. ¿Te puedes creer que han acabado con los hackers? Mola mucho cuando no dicen lo que hacen. ¿Quién era el que los criticaba? ¿Akechi? Es muy fácil criticar cuando estás de brazos cruzados. Sí, en eso tienen razón. Akechi no sabe con quién se enfrenta. Hoy les toca a Makoto y a Yusuke, ¿no? No los he visto. ¿Les habrá pasado algo? A Makoto y a Yusuke. Futaba, ¿puedes abrir? ¿Abrir el qué? La puerta principal. ¿Por qué? ¿Tú no vienes, Kyle? Estamos frente a la casa de Futaba.
¿Vais a reuniros aquí y no en el LeBlanc? ¿No es más cómodo así? No me habíais dicho nada. ¿Podrías darte un poco de prisa, que nos estamos abrazando aquí fuera? Eres un demonio. Parece que vamos a reunirnos en casa de Futaba. Así que Makoto iba muy en serio. Pues nada, a casita de Futaba. ¿Qué se supone que es eso? Avant-garde的デザインだな。悪くないセンスだ。 始めようか。それで何をするつもりだ？普通に雑談してみようと思う。会話はコミュニケーションの基本だし。 Pareces tener confianza. 生徒会長やってると人前で話す機会が多いからね。難しく考えなくていいよ。定番の話題で話すだけだから。定番と 食べ物とか天気。じゃあ、食べ物の話題から。双葉の好きな食べ物って？安全な材料を使ったの。ああ、そういうのじゃなくて。じゃあ、話題変えようか。次は天気。今年はヒートアイランド現象で猛暑続きだって。じゃない。外出てないし。そっか。 あの誠が押されてるぜ。おかしいな。こんなはずじゃ。そういえばユウスケ、さっきから何してるのかしら。うちの髪、何すんねん。 不良品じゃないか。不死鳥戦隊ネオフェザーマンだ。イエローとピンクの顔が、レッドはバラバラ殺人、お稲荷のせいで。お稲荷、狐の格好してたからお稲荷。お稲荷、あの躍動感が良かったのに ちゃんと戦闘しといたのに。お稲荷の美的センスを疑うぞ。誰に向かって言っている。おいおい、あれじゃ雑談じゃなくて口論だぜ。はい、そうだね。なるほど、可変性だからこそ自分の思い描くドラマを再現できるのか。 変身スーツはネオがかっこいい、ビクトリーはアクションもやばい。ちげえ。絵は一瞬のひらめきが筆を走らせるな。造形はまた違った趣があるんだな。奥深い。あれ、双葉雑談できてるじゃないか。興味のある話題になら普通に雑談できるみたい。私の話題の振り方のは良くなかったね。こんなんでいいの？なら楽勝だぞ。 ならば早速次の段階に進もう。他人の部屋で過ごすとかはどうだ。うん、いいかもね。外に出る機会なかったようだし。いきなりハードル上げんな。それなら明日はリュウジとアンに任せてるから、リーダーもついてるし頑張ろう。お面かぶってでもいいか。 それはなしでお願い。やれやれ、どうなることやらな。No lo sé, gato. Tío, la peña está que lo flipa. No paran de hablar de la derrota de Mecha a manos de los ladrones fantasmas. La web de Mishima está a reventar de comentarios. Y las noticias también se han hecho con el eco del tema. Sí, no han parado de hablar de los ladrones fantasmas en todo el día. Toda la ciudad nos presta atención. Y... no.
¿Y cómo está la persona que nos ayudó a acabar con Mets, Futaba? Mis Phoenix Rangers casi acaban en el otro barrio. Supongo que es culpa de Yusuke. No compliques más las cosas. No es que todo haya ido a la perfección, pero es un paso en la dirección correcta. Será mejor que mañana pasemos el rato en la habitación de otra persona. Futaba tiene una personalidad difícil. Buena suerte a los dos. Cállate, Inari. Muy bien, mañana es nuestro turno. Hasta mañana, Futaba. Tenemos tanto de qué hablar. ¡Ay, qué ganas! A ver, tenemos dos. No. Vamos a ver qué pasa con este. El calor de hoy no es normal, aunque dentro de la tienda se está fresquito, ¿eh? Es porque los productos sí, tiene frío. Busco trabajo. Tengo que encontrar un sitio que no sea muy conocido. Esta zona está marcada. Bueno, haz algunas tareas aquí y allí por la tienda y ya está. Ya sabes que yo tengo que ocuparme de mi negocio. Lo siento. Ahora mismo voy. Ahora ya en serio, ¿quién eres? Ahora mismo voy. Bueno, nos vemos en el bar, ¿eh? Puede que haya un problema. Mejor no nos vemos en el bar hoy. Me tengo que ir de aquí, pero he de apagar el móvil. Bueno, nos vemos enfrente del bar, cuento contigo. A ver qué le ha pasado a esta. Ahora. Joder. ¿Qué rollo? ¿Dónde andará ese imbécil? Mierda, escóndete. Ah, ahí estás. ¿Por qué me haces buscarte así? Jefe, ¿qué hace aquí? Eso debería decírtelo yo. ¿Por qué no tienes el móvil encendido? ¿Estás haciendo algo que no quieres que sepa? No, que va. Me he quedado sin batería con tanto seguir a los ladrones fantasma. ¿Seguro? El otro día se me quejaron los de arriba. Parece que te han visto husmeando. Y no sobre los ladrones fantasma. Venga ya, pero si he ido tras ellos sin parar. ¿Quién les habrá dicho eso? Da igual quién fuera. Me van a meter mucha presión por esto. Así que no voy a repetírtelo. ¿Por qué actúas al margen de la empresa? No lo hago, yo solo... ¿Qué está pasando? Vale, se lo diré. Prométame que guardará el secreto, ¿vale? La verdad es que tengo una relación con este chico. ¿Qué? ¿Pero no es menor? Sí, por eso trato de que no se sepa. Me estoy saltando varias leyes. Pero cuesta mucho mantener en secreto. Puede que alguien nos haya visto. Me pensaba que serías capaz de mentir mejor siendo tan buena periodista. Quiero ver tu carta de dimisión la semana que viene. Si no, me encargaré yo mismo. ¿Has dicho que estoy mintiendo y no hay más que hablar? Déjalo ya, que ya estoy bastante cabreado por haber tenido que buscarte. Espere, pero si estamos saliendo, ¿a que sí, cariño? Pues claro que sí. ¿Cómo? ¿Lo ves? Se me declaró él, así que no piense que soy una saltacunas. Ojea, ¿le estás chantajeando? A ver, seamos honestos. No tiene un físico que pueda atraer a niños de... No tiene un físico que pueda atraer a niños de instituto. Oiga, eso es acoso sexual. Y que sepa que nuestro amor va más allá de cualquier lógica y de edad. Lo que tú digas, pero asegúrate de cumplir las fechas de entrega, ¿vale? Claro, bueno, ¿podemos irnos? Una pregunta más. Pensaba que estabas husmeando por ahí para poder investigar el caso de tu excompañera. ¿Cómo? ¿Y bien, Ogea? Ya basta. Como he dicho, he venido por motivos personales, se lo prometo. Perdiste toda la credibilidad al empezar a actuar así, pero vale, te dejaré en paz. Y nada de trucos, ¿vale? Los jefes quieren que te...
Que te tenga vigilada. Avisada quedas. Ojia. Ah. Gracias, es uno de los ejecutivos de donde trabajo. Un cabrón engreído, ¿no crees? El típico al que en un bar todas las chicas le diríamos que no. Bueno, ha sido toda una sorpresa. Además de una buena fuente de información, no eres mal actor. Eres el tipo de chico con el que me gustaría ir a tomar algo. Qué pena que seas menor. Bueno, chica. En fin. Yoshi. Bueno, parece que eso es todo por hoy. No te metas en ningún sitio raro de vuelta a casa, ¿vale? Encanto. Que no quiero encanto. Que quiero gentileza. Ya na, oja. Ojea. Oye, has ido directo a casa, ¿no? No te habrás metido en entretenido, ¿verdad? Tú sí que tienes madera de actor. Me has salvado el cuello. Cuando fui a ver a los editores, solo me pidieron el informe del día. No me lo puedo creer. Tenerte cerca me es útil. Así que te llamaré pronto. Me vas a venir de perlas. Y te recompensaré con el poder del periodismo. Escribiré un buen artículo sobre los ladrones. Ese era nuestro trato. Pues claro. Esto será cosa de dos, no te preocupes. Los tienes muy bien puestos para ser tan joven. Sí, lo sé. Bueno, seguro que nos iremos conociendo mejor. Avísame si te enteras de información valiosa, ¿vale? Adiós. Adiós, Ogia. Y pasamos al día 24. Día soleado. Ah, hola, Futaba. Uy, qué tranquila estás. Esperaba verte de los nervios.客いないから。チース。お邪魔します。いい。遅くなってごめん。買い出ししてたら悩んじゃって。そんなに大量のスナック菓子。これから何するつもりだ?夏休みと言ったら部屋でダラダラに決まってんだろ?お菓子食べながらね。誰だ? うっさい。で、双葉はどこにいんだ?よく来たな。うわ!ビビったい!双葉だよな。お、よし。それ、どうしたわけ?よくわかんねえけど、望むところだ! やれやれ。 Qué bueno. ¡Majidate! ¡Ore sugo catan da cara! ¡De machito casare chate! ¡Ska! ¡Sinho este nedaro! ¡Date, Ryuji de eso! ¡Mate que toca algo que no haya! ¡Mundato! ¡Ise to este no me lo puedo canjinar! ¡Mate el yatste! ¡Chibun cara iba a ir mundo, eh! やっぱさ、ドレスって露出度高いでしょ?若いうちの方がいいのかなって聞いてる?相手もいねえのにウェディングドレスのこと話されても。ないな、今のところ結婚願望。我が輩はそんな話聞きたくない!ふかさ、双葉って話せんじゃん。そうだね。 ちゃんと自分の意見言えてる。全然普通だよ。普通ってよくわからないけど。でも、これが普通なら楽しい。最初はもっと変人かと思ってたけど、心配して損したわ。うん、ちょっと安心した。この調子ならうまくいきそうだよね。で、明日はどうすんの?店の手伝いでもさせてみるか。それちょうどいいじゃん。 Yo también estaré tranquila. Chica, que te estamos salvando la vida.
Qué bueno. De verdad. ¿Los ladrones fantasmas han provocado los escándalos? No. Creo que no enviaron avisos. Ya sabes, lo de despertar corazones desde las sombras. ¿Es cosa mía o hay más publicaciones de gente de fuera de Japón últimamente? Puede que yo también haga una solicitud. Sí, pero chico, ya tengo 4. Así que no quiero tener que hacer nada. A ver, nuestra popularidad está por las nubes. Tenéis que escuchar esto. Esta chica tan guapa quiere salir con un ladrón fantasma. Pero contigo no, ¿eh? No me sorprende, como miembro del sexo opuesto no siento ninguna atracción por ti, Ryuji. No hace falta que lo digas también por escrito. ¿Qué narices habéis estado haciendo hoy? Charla de chicas en el LeBlanc. Bueno, más bien charla y comida. Así que has conseguido su objetivo del día. Lo siguiente es practicar delante de otra gente. ¿Qué? No va a pasar nada, Kylie estará contigo en todo momento. Queremos facilitarte las cosas, así que tu primera prueba será ayudar en el LeBlanc. Solo Kyle te acompañará mañana. Buena suerte. Yo me encargo. Gracias por la ayuda. Sí, ya. ¿No me vais a dejar guardar la partida? Ah. Por poco se... Poco a poco se está abriendo. Puede que ya estemos casi listos para la playa. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos a la ama de casa, que la vamos a aceptar. ¿Tienes tiempo hoy? ¿Echamos una partida? Estoy otra vez en la iglesia. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí para decidirlo después en el siguiente vídeo. Oh, ¡no! ¡Ah! Espérate, voy a volver a guardar la partida otra vez. Y ahora sí, nos despedimos hasta ahora en el siguiente vídeo, en el que, bueno, pues vamos a continuar el entrenamiento de Futaba para que pueda formar parte del equipo. Y veremos a ver qué es lo que sucede después con nuestro siguiente objetivo, que nos ha dicho Sae que tenemos que saber quién es. Pero ahora mismo no caigo yo. Salvo que puede ser que sea lo que viene siendo o bien alguien relacionado con la empresa de Sae, con el director de la hermana de Makoto, o bien el que está detrás de la ayuda del director de nuestro instituto, o puede ser que sea uno de los empresarios que están ayudando al hijo de puta del calvo, que es el que creo o el que creemos que es el otro usuario del metaverso. Todo va cuadrando sentido poco a poco, pero como digo siempre, eso lo averiguaremos a partir del siguiente episodio. Como siempre, vamos a ir poquito a poco. Y bueno, pues lo de siempre, chicos. Nos vemos en el próximo episodio de Personas 5 Royal. Adiós.